Y está con nosotros Carla. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Paquito. Muy bien, gracias. Oye, es que estábamos muy contentos de, de todo lo que puede pasar, pero también el tema de los hombres hay que hacérselo entender a los niños de una manera muy diferente y el significado que tiene la masculinidad. Así es, perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de la, de la masculinidad positiva. Hablar de la masculinidad es hablar que es el comportamiento, las características de un ser humano, en este caso el hombre, y que se han aprendido a lo largo de todos los años. Entonces, lo que está aceptado para la sociedad es lo que se ha visto hace muchos años, por lo tanto es normalmente aceptado, ¿no? Muy bien, podríamos decir por parte de nuestros bisabuelitos, nuestros abuelitos y todo eso, pero yo creo, Carla, que actualmente hay un giro completamente diferente y hoy es otro tema. Así es, nosotros estamos con la búsqueda o la lucha de que se le vea al hombre como un ser humano, un ser humano capaz de sentir, un ser humano que no tiene la responsabilidad de todo en el hogar. Porque estamos este con, con ya en, en el cliché este de que la familia es una institución. Sí, pero nosotros le hemos puesto director general y subordinados, ¿no? Entonces. Como no, no hay igualdad. Así es, no hay equidad y no hay igualdad. Entonces, la familia es un concepto que es, una, fam es un, una familia, es un equipo, un equipo en el que todos trabajan, es un trabajo en equipo en el que todos participan, todos toman las decisiones juntos. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien quiere hacer algo diferente, hay de dos opciones: la negativa y la positiva. Okay. La negativa es que. Lo hacen a un lado, este, lo tiran a loco, no funciona, lo aíslan y pues es criticado por todos. Pero cuando es positiva, nosotros lo que buscamos es un cambio de mentalidad, algo que, que deje huella a tus próximos, las personas con las que tú convives, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas como, como hombre a decir, sabes qué? Yo también siento, yo también lloro, yo también puedo usar este, en el caso de los niños, este juguetes de niña, lo que se supone que son juguetes de niña como muñecas, como cocinitas y estas cosas, pues todavía está la lucha entre que es positivo o es negativo okay. o sea y entonces eso es lo que se busca eh, que los niños vivan el ejemplo propio en la familia de una familia que es un equipo en el que hay igualdad hay equidad en la que se convive en la que en este caso el, el adulto el hombre es este feliz con tanto con su trabajo eh, fuera de casa como en el trabajo dentro de casa en el que también participa en la educación de los hijos. Carla, ustedes que tienen un acercamiento tan importante con la familia y con los niños, de pronto hay papás que le dicen al, ni al niño, tú no puedes llorar. Tú eres el hombre de la casa, tú eres el responsable de la casa. No se vale en las escuelas si lloran, se les hacen el bullying, agreden a los niños. Yo creo que es importante uno como padre dejar que nuestros hijos muestren sus sentimientos. Así es, somos seres humanos que estamos en constante desarrollo. Somos seres humanos que construimos nuestro propio conocimiento acerca de la experiencia. Por lo tanto, si a un niño tú desde un principio le dices, tú por ser varón no lloras, tú por ser varón no tienes el mismo derecho de las mujeres o las mujeres, en este caso tú no puedes tomar decisiones allá tu marido que te va a mantener estas cuestiones que se han hecho tan este, comunes dentro de nuestra sociedad, hay que irlas ya extinguiendo. ¿Por qué? Porque está provocando que los niños no nazcan siendo masculinos o no crezcan siendo masculinos, sino machos. Además, los machitos o, o lo, el, el famoso machismo, ¿no? Además hay algo muy importante. A partir de 1963, la educación en la mujer en México dio un cambio muy positivo y yo creo por eso en la actualidad hay tantas mujeres que son un ejemplo, que sacan adelante a su familia. Fíjate, Carlos que ayer hicimos unas encuestas del Día del Padre. Estamos preparando un programa muy bonito para celebrar a los papás. Y tristemente, de 10 personas que pedimos los saludos para los padres, 4 o 5 decían que el papá, desafortunadamente, a lo mejor fue casualidad, había abandonado al niño, no uh -huh. se hace responsable, ya tenían otra pareja, y ahí me dijo una señora. Es que aquí también está la respuesta a todo. Si pedimos el Día de la Madre, bueno, pues creemos y hasta el momento nos han demostrado las mujeres que son responsables. El amor de madre es hermosísimo y es único. Y de pronto a los papás se les hace fácil tener un hijo, hacerlo a un lado y formar otra familia sin imaginarse el daño tan grande que le podemos hacer. Así es, el hecho de, muchas veces creemos nosotros también como psicólogos y nos aventuramos a decir que este, una madre puede hacerlo solo, pero siempre va a faltar la figura paterna. En un niño. Siempre en el desarrollo va a haber la parte en la que el niño va a ver este cómo en otras familias sí hay papá, cómo ellos sí conviven, y siempre va a quedar la duda de por qué mi familia no. Y si no se atiende, si no se habla este tema de manera inteligente con los niños, entonces puede crear alguna situación más adelante. Y lo que decías es súper interesante. Efectivamente, este el índice de, de, de deserción de parte de los padres en la familia es muy grande. Sí, y es. muchas veces se debe a esta parte no comprendida de que. Se le dice al, al, al papá, tú eres el encargado de proveer. Y si el niño queremos que el niño lleve un estilo de vida más, más, más este, con mucho más, más Tranquilo, sustentoso, ¿no? entonces el papá siente la carga. Y han habido este, hombres que inclusive atentan contra su vida precisamente por esto, por sentir esta presión de que yo soy el, el, el responsable de esta parte y no como que la mamá y el papá son un equipo, ambos tienen que trabajar, ambos tienen que proveer y ambos tienen que participar en la educación y en la formación de los niños. Carly, la invitación para que la gente vea el programa que tienen ustedes los fines de semana, no solamente para niños, sino para toda la familia. Así es, nosotros tenemos nuestro programa de televisión los sábados a las 9:30 por este canal. este Hacemos experimentos super padres. Están quedando todas las grabaciones en nuestra plataforma de Facebook, que es Museo Interactivo pa este, Papagayo Tabasco. Por si. ¿Le faltó algún ingrediente por si quiere compartirlo? Por si lo quiere volver a ver, no se preocupe, en las redes sociales estamos, están quedando todos los programas de televisión. Saludos con mucho cariño a todo tu equipo. Sí, Saludos gracias, al gatito bajito. Mermas que está a cargo de la producción y que está haciendo un trabajo increíble. ¿Te gusta la música? Sí, mucho. Cualquier tipo de música, ¿verdad? Todo, de todo, sí, todo. De todo, eso es todo. Vámonos, Carla, con música.